La historia de las artes plásticas, del arte general, ha sido explicada, o por lo menos se ha intentado, recurriendo a numerosos relatos. Relatos que han puesto el foco en cuestiones de la más diversa naturaleza. Los críticos, en su afán interpretativo, han recurrido a la sociología, a la política, a la antropología, al género o a la economía, entre otros factores, para entender y catalogar el complejo devenir de las corrientes artísticas que han ido fluyendo, ajenas casi siempre a los intentos de los teóricos por etiquetarlas y así tal vez poder comprenderlas un poco mejor. En el año 2007 se publicaba La infancia de las vanguardias, sus profesores desde Rousseau a la Bauhaus. En este ensayo, su autor, el escultor Juan Bordes, proponía indagar en la niñez de los artistas, concretamente en los movimientos educativos a los que se vieron expuestos, en un intento de establecer nuevos criterios con los que poder desarrollar una mejor comprensión del arte del siglo XX. Inspirados por esta idea, la Fundación Juan March ha organizado el Juego del Arte, Pedagogías, Arte y Diseño. Más que una exposición, un viaje alucinante al instante maravilloso en que las vanguardias comenzaron a gatear. La exposición tiene debajo la idea de que quizás el arte del siglo XX se pueda explicar también conociendo de primera mano, que es lo que ocurre en una exposición, donde uno todo lo ve, digamos, en realidad, ¿no?, a través de imágenes, los materiales pedagógicos que se pusieron en juego en las nuevas pedagogías de finales del XIX. La idea es, si se puede encontrar algo en la infancia de los protagonistas de las vanguardias históricas, o ampliando todavía más la mirada en la infancia de los protagonistas del arte del siglo XX, del arte de la arquitectura y del diseño, que explique algo tan peculiar como que, pues, realmente el arte del siglo XX en buena parte se parece muy poco al del XIX, al del XVIII, al del XVII, se parece en general mucho menos a lo de los siglos anteriores que lo que se parece en cualquiera de esos siglos entre sí, y que quizás eso que se ha explicado de muchas maneras se pueda explicar también yendo a indagar si ocurrió algo en la infancia de sus protagonistas. La publicación de La infancia de las vanguardias no ha sido la única aportación de Juan Bordes a esta muestra, que además se ha nutrido de la ingente cantidad de material que durante años el académico ha ido recopilando y coleccionando minuciosamente a lo largo de décadas. Una suerte de obsesión que comenzó con el temprano interés por el fenómeno de los conocidos como métodos de enseñanza del dibujo. Yo ya había empezado a recoger del mercado una cosa que apenas le interesaba a la gente, que era precisamente esa docencia del dibujo, en donde habían estudiado los grandes maestros. Y eso lo fui haciendo desde el siglo XVI al XVII, al XVIII, XIX. Al llegar al siglo XIX veía que había ocurrido otra cosa muy rara. Habían libros que también enseñaban a dibujar, pero obviaban el modelo humano. Yo todo aquello lo fui dejando aparte hasta que eso tomó un cuerpo importante. Digo, vamos a ver lo que ha pasado aquí. Y efectivamente descubrí a personajes geniales. No le tengo especial cariño a este material porque considero que no es mío. Ha sido mío la aventura de conseguirlo. Y yo siempre digo que esto tiene que empezar con la música de John Williams, porque yo siempre me he encontrado como Indiana Jones, que ha encontrado historias perdidas. En este thriller histórico, todas las pistas señalan a un principal sospechoso como responsable de poner en marcha los mecanismos que desembocarían en la eclosión creativa del siglo XX. Jean-Jacques Rousseau. El filósofo suizo vertería en su obra Emilio o de la educación una serie de conceptos con los que, en el siglo XVIII, revolucionaría no solo la pedagogía de su tiempo, sino el devenir político de una Europa ya de por sí sacudida por las ideas de la Ilustración. En este tratado filosófico, Rousseau se ha, digamos, popularizado la idea de que descubre la infancia, en el sentido de que hasta ese momento la infancia no era muy tenida en cuenta, no se prestaba atención a las diferencias que tienen los niños a medida que van creciendo.
De forma que él en este tratado menciona cuáles son las características, unas características que él describe en cada una de las etapas de la vida de los niños. Porque efectivamente Rousseau en su Emilio habla de que Rousseau es final, mediados del 18, pero ya anuncia una consigna muy importante. Él dice, yo quiero que mi Emilio aprenda a dibujar no para ser artista, sino para ser persona. Otro elemento muy destacado de esta obra es que para Rousseau rompe con la doctrina del pecado original, que era la que venía dominando también hasta la época. Es una doctrina en la que se pensaba que los niños traían y encarnaban el mal. Y entonces la educación lo que tenía que hacer era gobernar a los niños para intentar llevarles hacia el bien, por el buen camino, ¿no? Entonces es un punto de partida del niño como un ser que trae algo negativo. En cambio Rousseau va a romper con esta doctrina y para él más bien el niño es un ser bueno por naturaleza y más bien a lo que se asemeja es al mundo natural. Pestalozzi será el responsable de concretar las ideas de Rousseau y materializarlas en forma de instituciones educativas en las que poner en práctica los principios esbozados por su predecesor. En esas instituciones educativas lo que va a hacer Pestalozzi es no atender exclusivamente al intelecto, que era a lo que atendía la educación hasta ese momento, sino que uno de sus lemas es cabeza, corazón y manos, en el sentido de que para educar a los niños hay que tener en cuenta las capacidades intelectuales, pero también una capacidad que tienen los niños de sentir, del sentimiento, que lo ejemplifica el corazón, y tampoco hay que descuidar la actividad manual, por eso presta atención a las manos. Pestalozzi en sus instituciones va a incorporar asignaturas que hoy nos pueden parecer muy comunes, como el dibujo, el canto o el ejercicio físico, pero que hasta entonces no habían sido tenidas en cuenta. La disciplina del dibujo la considera fundamental para formar la percepción del hombre, y la percepción es el camino más directo al conocimiento, eso ya lo decía Leonardo, y por lo tanto interesa que todos aprendamos a dibujar. Es una disciplina que era fundamental en el siglo XIX, y ahí en Pestalozzi, bueno, comienzan un sinfín de programas sobrecogedores, o sea, en donde a mí aquello me empieza a alertar y empiezo a ver que, bueno, que es que todo estaba anunciando la vanguardia. A las contribuciones de Rousseau y Pestalozzi se suman las de Frederick Froebel, que con la creación de los kindergarten o jardines de infancia dará un paso definitivo hacia la renovación irreversible de la pedagogía. Froebel muere en 1852, mitad del siglo XIX, y por lo tanto integra montones de métodos de dibujo. Su método, su paquete, el programa que hace Froebel, va a ser una buena síntesis de lo que ocurre en la primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, tiene un gran valor esa síntesis, porque además se va a difundir de una forma extraordinaria. Froebel, el pobre, muere en la indigencia, podríamos decir. O sea, es un personaje con una responsabilidad tremenda. A él tenía una formación tremenda tuvo formación como arquitecto, como biólogo, fue un gran experto en la cristalografía, incluso se le ofreció una cátedra de cristalografía, una ciencia que comenzaba a principios del siglo XIX en Estocolmo, y él renunció a esa cátedra porque decía que lo más importante era la infancia. Para Froebel, la infancia, al igual que un jardín, es algo que necesita un cuidado exquisito. Entonces, él desarrolla los dones y las ocupaciones, son un conjunto de actividades que se puede encontrar una muestra magnífica en esta exposición, que son unas actividades que ya vinculan de una forma muy directa el juego y el trabajo. Para Froebel, el juego es el trabajo de la infancia, y a través de estos 20 dones, que son 20 actividades que tienen como objetivo dar a conocer el mundo de una forma clara a los niños, que están muy secuenciados,
pues él, como digo, diseña esta, una didáctica del juego que va a estar integrada en, un, en el proceso de aprendizaje, como su gran aportación. Él integra un material docente, un material de unos juguetes que ya existían en el mercado. Él le da un diseño más austero, pero los empieza a sistematizar en las maneras que podían formarse, podían trabajarse. O sea, por ejemplo, hace cuatro cajas de arquitectura con unos bloquecitos muy sencillos, pero ya existían cajas de arquitectura, pero eran muy aburridas, servían nada más que para construir una fachada y variantes de una fachada. Pero él empieza a explicar que se podían construir figuras, figuras de belleza, figuras matemáticas y figuras de vida, o sea, con esos mismos bloques. Entonces empieza a explotar las posibilidades que tenían aquellos bloques. Los constructores de juguetes se dan cuenta de que estos juguetes tenían más posibilidades de las que se le había dado, y por eso la gran influencia de Froebel, a pesar de que tuvo mucha influencia dentro de las aulas, es mayor en el mercado del juguete educativo. La pedagogía va adquiriendo poco a poco un carácter más científico. En torno a lo que se conoce como el movimiento de la escuela nueva, se multiplican las iniciativas y los programas educativos que contemplan al juego ya no como un mero recurso didáctico, sino como un motor pedagógico de valor intrínseco. Paralelamente comienza a surgir un incipiente mercado del juguete educativo que expande más allá de las aulas la posibilidad de experimentar y crear a través de materiales novedosos y sumamente atractivos para el público. Por ejemplo, el dibujo óptico. El dibujo óptico es todo un hallazgo de, primero de Brewster con el caleidoscopio, pero todo eso se adapta a espectáculos como son los cromatógrafos. Los cromatógrafos se patentan a finales de los años 60 del 19 y se montan espectáculos como hoy el cine. O sea, que realmente todo eso influye en la ciudad una barbaridad. O sea, y por lo tanto, todos estos dibujos no nacen solo de las aulas. El dibujo musical eran aparatitos que hacían con vibraciones musicales, hacen unos dibujos fascinantes, y eso se comercializa fuera de las aulas. O sea, no tiene, pero ahí hay un arranque importante de una fuente. O sea, Naum Gabo, Anton Pfeffner, o sea, están realmente fascinados por esos dibujos, y de hecho en toda su iconografía, en toda su escultura aparecen esos dibujos, que ahí están con unos dibujitos muy fascinantes, pequeñitos, pero que lo hacía un vibrador que se vendía. Y lo mismo que el dibujo cicloide. El dibujo cicloide es un juguete que no se da en las aulas. Hay un matemático finales del 18, Suardi, que está, las curvas cicloides eran unas curvas abstractas que se podían formular, tenían imaginación, pero no se podían dibujar. Muy pocas curvas cicloides se podían dibujar, hasta que Suardi inventa un aparatito que se convierte en juguete a principios del siglo XIX. Y además, incluso se anuncian. Lo sorprendente es que se anuncian como el dibujo moderno. O sea, los lemas de las cajas de esos juguetes, ahí lo tenéis, un ejemplar del Wondergraph. O sea, hay varias marcas que están resolviendo esas curvas cicloides, o sea, de una forma fascinante. El Tangram llega en 1816, llega un marinero, un capitán de fragata, se trae un ejemplar de Oriente, lo comercializa en el 17, en 1817 en Filadelfia. Pues en 1818 ya está haciendo furor en Europa. Hoy hablamos de globalización, pero es que se extiende
o sea, hasta que se habla, en Europa se habla de la tangranomanía. Napoleón era un tangranómano, ¿eh? Se entretenía, y empiezan a multiplicarse los manuales de figuras que se podían conseguir con aquellas figuras mágicas, ¿eh? Y eso es, implanta una geometría nueva tan importante que hasta uno de los rectores de Harvard, o sea, lo propone como uno, estamos hablando siempre de principios del 19, lo propone como un método fundamental para estudiar geometría. El espíritu audaz del siglo XIX se contagia y se extiende a todos los estamentos de la sociedad. Es entonces cuando comienza a cobrar sentido la tesis que plantea el factor educativo como determinante en el surgimiento de toda una nueva hornada de artistas que pronto formarían parte de las conocidas como vanguardias históricas. Se sabe que Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, algunos de los neoplasticistas, Braque, pasaron por establecimientos cuya enseñanza se trabajaba con el esquema de la escuela de los kindergarten, de los dones y las ocupaciones de Froebel, o en cualquier caso se trabajaba con pedagogías que iban más allá de la mera instrucción memorística y teórica. Digamos que lo que la exposición plantea es no sustituir los modos en los que el arte del siglo XX se ha explicado, sean esos modos o sean esas causas las puramente formales, o sea, la evolución de las formas artísticas dentro del estudio del arte, o extra artísticas, como por ejemplo la influencia del descubrimiento de la escultura negra para el cubismo, o el descubrimiento y la tematización del subconsciente para el surrealismo, que son causas obvias. Se trata simplemente de sumar a esas causas una más, que es qué ocurrió en la infancia de esos artistas. Y lo que ocurrió fue algo que tiene demasiadas coincidencias con el producto de los artistas del siglo XX como para que sea una casualidad. Esta relación entre el juego y el arte fue sin lugar a dudas bidireccional. Si en un primer momento el juego influyó en la formación de los nuevos artistas, más adelante los artistas optaron por convertir el arte en un juego. Hay todo un capítulo, algunas de cuyas muestras están también en esta exposición, que es, digamos, la deuda que las vanguardias históricas que el arte del siglo XX ha pagado a la infancia. Todo ese mundo maravilloso de los juguetes de las vanguardias, del arte hecho para los niños, ese fijarse y coleccionar el arte hecho por los niños, esa especie de deseo por parte de Picasso, por parte de Klee, por parte de tantos artistas de dibujar, pintar, como lo hacen los niños, o incluso como lo hacen los alienados, los enfermos mentales, o los primitivos, como pensamos que dibujaban los primitivos. Efectivamente, ese juego del arte, que por eso el título de la exposición, es bidireccional. O sea, por una parte hay una influencia del modo en el que los artistas fueron educados cuando eran niños, y después hay una especie de devolución por parte de los artistas, de los diseñadores y de los arquitectos a la sociedad de esa ganancia en forma de, bueno, juguetes, juegos educativos, objetos de diseño, piezas arquitectónicas y arte en las que uno a veces no sabe si está en el terreno del arte, o está en el terreno del juego, o está en el terreno de la educación. Realmente esa ha sido una de las grandes marcas diferenciales del arte del siglo XX. Hicieron juguetes porque habían aprendido mucho de los juguetes, ¿eh? O sea, era una actitud casi de agradecimiento. O sea, efectivamente ese camino de vaivén existe. Picasso me contaba una anécdota muy curiosa y divertida. Su nieto Bernard, que le había hecho un cochecito y que él no se lo quería llevar a la escuela porque le daba vergüenza enseñárselo a sus amigos, porque el genio le había hecho un suelo de cocina, decía él, con cuadritos y tal. Claro. El pobre niño escondía el juguete que le hacía el abuelo, porque el abuelo de genio pues no pensaba en cómo pensaba. Pero bueno, realmente todo esto es una anécdota, pero efectivamente este movimiento de vaivén existió después. El resultado de esta relación es la desaparición de facto de los límites que separan la obra de arte del juguete. Un descubrimiento gozoso con el que finaliza el itinerario por esta fascinante historia que se nos narra a través de la exposición. De hecho,
Esa es una de las, digamos, de las apuestas de la exposición. Digamos, uno tiene que creerse sus propios planteamientos. Entonces, cuando trabajábamos con Juan, pensábamos, si lo que se plantea aquí es verdad, es decir, si es verdad que las pedagogías del 19 han influido en el arte del 20, entonces tiene que haber pasado, seguramente con gran claridad, a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero ocurre ya antes, que el resultado es perfiles de artistas en los que a veces no se puede distinguir muy bien dónde acaba el artista y dónde empieza el pedagogo, dónde empieza el pedagogo y acaba el diseñador, dónde alguien está diseñando juguetes, pero más que juguetes lo que está diseñando es juegos educativos, dónde un arquitecto pues está dejando de ser arquitecto porque ya no construye casas, sino que lo que hace es, digamos, convertir zonas depauperadas de la ciudad en campos de juego. Todo eso que es tan obvio en el arte de la segunda mitad del siglo XX, incluso en la parte más enloquecida, ¿no? más de juego, de ironía total, está también en la exposición. Hay unas revistas francesas a las que hemos traído a exposición, básicamente son unas revistas surrealistas que se llaman Le Grand Jeu, el gran juego, porque son como una especie de definición de aquello en lo que se ha convertido, digámoslo así, para lo bueno y para lo malo, porque obviamente hay muchas maneras de jugar que son, digamos, que casi rozan, digamos, lo que sería ser un aguafiestas, o sea, romper las ciertas reglas que tiene todo juego, pero para lo bueno y para lo malo es claro que el arte del siglo XX es un gran juego. En la actualidad vivimos en la resaca confusa del frenético siglo XX. Sin embargo, podemos afirmar que el espíritu educativo inaugurado por aquellos visionarios del siglo XVIII y XIX, así como sus consecuencias, sigue teniendo todavía plena vigencia. Contenido el espíritu explosivo de las vanguardias y cuestionada la panacea de la escuela nueva, queda pendiente definir el papel que queremos que desempeñe el juego en la formación, ya no de los artistas, sino de los ciudadanos del futuro. Podemos observar, esto es una cuestión muy, muy, muy evidente, ¿no? para todos, que el debate educativo está muy polarizado y está muy permeado de ideologías, con lo cual se puede observar cómo las distintas leyes educativas, en función de la ideología que la sustente, pues apuesta por unos valores o apuesta más bien por otros, ¿no? En el caso de la LOCSE, del año 90, del gobierno socialista, sí que recogía parte de la tradición de los movimientos de renovación pedagógica y de la escuela nueva, y por tanto el juego era un elemento importante en la educación infantil y como tal quedó plasmado, ¿no? En cambio, por ejemplo, si tomamos como referencia la LOMCE, como una de las leyes promulgadas por la derecha, no se termina de articular una teoría del juego clara, sino que más bien se hace énfasis en otro tipo de capacidades o de actitudes y valores, como por ejemplo se hace énfasis en el mérito, en la disciplina, en la eficiencia, en la calidad de la enseñanza, ¿no? La docencia, y eso es la grandeza de la educación, es la que posibilita una atmósfera para que aparezcan los grandes científicos y los grandes genios que van a transformar el mundo. Pero todos estos docentes, que es quizás para mí es uno de los mensajes más importantes que quisiera dar a los docentes actuales, o sea, que no perder la esperanza de cambiar el mundo. Porque es que la responsabilidad está en la docencia, y en la docencia más pequeña,